Danza, tercer grado. Bloque 3, ensayos, prácticas y revisiones de la danza popular. La etapa de ensayos y prácticas de un evento dancístico ocurre cuando ha concluido el diseño coreográfico o está por finalizar la definición de las secuencias de movimiento, el diseño espacial, las transiciones, la coordinación de los grupos y subgrupos, por mencionar solo algunos. Es la fase que antecede a la presentación en público de la obra terminada. ¿Cuál es la importancia de los ensayos y la práctica coreográfica de una danza popular? La creación de un evento artístico grupal es un proceso que se compone de varias etapas. Se inicia haciendo un llamado a la comunidad escolar para sumarse al proyecto, así como definir los roles y brigadas de trabajo. Se asignan tareas como las investigaciones, la creación y el diseño de los diversos elementos que componen el evento. Después viene el momento de ensayos y prácticas. Para los proyectos colectivos y que tienen una fecha de presentación, es fundamental elaborar un cronograma de trabajo para organizar las actividades y tener control del tiempo que se otorga a cada una de las etapas del proyecto. Este dependerá de los procesos y la complejidad de las actividades que deben realizarse. Por ejemplo, el proyecto consta de 5 fases: definición, investigación, diseño, ensayos y presentación. Habrá que calcular el 100% del tiempo entre estas, ya que no todas requerirán el mismo porcentaje, pero es importante respetar el calendario asignado a cada fase. Al iniciar los ensayos, estos podrán realizarse en el salón, sala o patio, de manera paralela a la elaboración del diseño y definición de la coreografía. Al acercarse la fecha del estreno, será conveniente ensayar en el lugar de la presentación. Mientras ensayan, es importante ubicar los puntos esenciales del escenario: abajo, arriba, derecha, izquierda y especialmente el centro. Si realizan ensayos frente a un espejo, hay que dejar de hacerlo para practicar el contacto visual que se establecerá con el público. Al ensayar, los bailarines memorizan y coordinan los movimientos, aumentan su fuerza y mejoran su condición física, pero, sobre todo, crece su confianza y disfrutan del movimiento y la coreografía. Se debe otorgar suficiente tiempo para familiarizarse con la rutina de baile, tanto individual como grupal. Durante los ensayos, probablemente surgirán dificultades y con ello algunas dudas respecto a si llegarán a la meta. Entonces será el momento de proponer alternativas para resolverlas y seguir adelante. Hay que poner atención en los factores propios de la presentación, como son: ¿en qué momento entrar y salir de escena en las secuencias coreográficas? ¿Cuáles son los trayectos que hacen los grupos en relación con el espacio y el resto de los bailarines? Estar consciente de la dimensión del espacio escénico, del uso del vestuario, la práctica con la utilería y escenografía, así como los accesorios que se utilicen durante la presentación. Un ojo externo al grupo de bailarines es fundamental para observar todos los detalles durante los ensayos y prácticas. Es muy común que en la fase de ensayos surjan deseos de cambiar o adaptar la coreografía. Será el momento de hacerlo y probar las alternativas para mejorarlos. Hay que estar conscientes que cada modificación implica tiempo de ensayo para memorizar y aprender la nueva variación. Lo indispensable es apegarse al cronograma de trabajo para mantener la disposición ordenada de todos los involucrados. Como vimos en las etapas de preparación de una danza popular, el cronograma de trabajo y las estrategias son fundamentales como punto de partida. Después vienen los ensayos, prácticas y revisiones. ¿Tomaron conciencia de la importancia del cronograma de trabajo? ¿Qué porcentaje de tiempo asignarían a los ensayos en el lugar de la presentación final?